esta es otra obra de la que hemos desarrollado en Incas. Y esta obra es una obra arquitectónica. Viene a ser un museo en sitio. Es decir, que se ha estructurado, se ha edificado en la misma zona donde aún se desarrollan las investigaciones arqueológicas. Este museo era de la cultura, para la cultura Tayán. Un museo en sitio para la cultura Tayán. Bueno, como podemos ver, es bastante diferente a lo convencional que se ve por el momento en cuanto a la arquitectura piurana y peruana. Cuestiones que se deberían solucionar y que tienen esa solución en la iniciativa de los arquitectos que hay aquí en Perú, en Piura y en cada uno de los departamentos de nuestro país. Bueno, en el museo lo primero que se puede ver en cuanto a la forma viene a ser las curvas. Se desarrollan una serie de formas sinuosas, curvilíneas, que responden a la arquitectura denominada arquitectura orgánica. Esta arquitectura fue creada por el arquitecto Antonio Gaudí, un español, seguido actualmente por el arquitecto más famoso del mundo, Santiago Calatrava, de una forma mucho más contemporánea y un poco más desarrollado, más evolucionado. Este tipo de arquitectura que se desarrolla en muchas curvas tiene otra serie de elementos estructurales. Estoy jugando con las estructuras de forma que no solo cumplen una función de apoyo, de resistencia, sino también una función estética, comenzando un poco llegando al humanismo, que es lo que se busca. También cuenta con una serie de metáforas que posteriormente se va a desarrollar o voy a tratar de explicar al máximo. Bueno, también la tecnología va con vitrales, y por la zona de acá también hay vitrales. Esta área que está llena de vitrales es el área de restauración. El área de restauración es translúcido, ya que permite a las personas que van subiendo por esta rampa observar cómo desarrollan las investigaciones de restauración y también tener vista al exterior. Esta es una maqueta, digámoslo así, estructural. Bueno, por la parte de acá es la entrada. Ahora, eso es en cuanto a la arquitectura, al tipo de arquitectura que se ha desarrollado, a la forma como se ha relacionado con la naturaleza, tratando de aprovechar lo que son las plantas, los arbustos y los árboles, teniendo en consideración a la vez que estas dañan algunas estructuras debido a las raíces de los árboles. Entonces, cada que se quiera hacer eso, se hace una investigación previa de qué tipo se va a utilizar de árbol o arbusto, el terreno, y cómo se va a cimentar, qué tratamiento especial se le va a dar. Aparte de eso, este Museo Tayán tiene una compleja metáfora, una idea. Es no más que una idea, una metáfora compleja, no complicada, sino compleja. La parte como nace la metáfora es así. Primero que todo, en la planta arquitectónica se está observando la forma de dos penes. Este de acá es un pene flácido, ahí se ve el testículo y la parte de acá el pene, y la parte de acá es un pene erecto y acá se ve la parte del testículo. La parte de acá asimila a lo que vendría a ser una vagina. Luego, la metáfora comienza en la planta arquitectónica. Esta parte de aquí, el pene erecto y la vagina, generan la procreación. Y ahí es el inicio. Luego, por la parte de acá, se le ha dado forma a todos estos muros, ya que se ha utilizado el sistema constructivo de cáscaras, que se puede dar forma y todo eso. Por la parte de acá hay un bebé jarrón, el cual está siendo abrazado por su madre y a la vez lo está moldeando. Y para la parte de la espalda de la madre, en esta parte viene diseñado un hombre típico de la mitología tayán dibujado y que está metiendo una varilla a esta parte, que es el fuego. Entonces, ese hombre metiendo la varilla y esa mujer moldeando el bebé jarrón encierran justo esta zona de acá del segundo piso, y esa zona, esa área es la sala de exposición de cerámica y de metalurgia. Luego, en la parte de acá se encuentra el fuego en donde el metalúrgico está metiendo la varilla, y en esa zona del fuego se le ha representado justamente en la parte de la entrada, dándole mayor jerarquía a esa zona entre todo el edificio. Ese fuego significa cambio de la vida a la muerte. En la parte de acá se está observando en el primer piso a manera de calavera, esta zona.
las costillas y la calavera. Bueno, el cráneo humano, todo eso. Y justo encajan con la parte de el pene flácido. Entonces, esa parte del primer piso encierra todo lo que es la sala de exposición de los restos fúnebres. Luego, en el segundo piso, tenemos... Bueno, de esa parte de restos fúnebres que por el exterior se ve identificado a través del esqueleto en los muros de cáscara del edificio, emana una especie de ondas que simulan almas, almas que salen del cuerpo, y eso representa la vida espiritual. Esas especies de ondas emulan también a sábanas, sábanas que se identifican con lo que es la función interior del área, que es la sala de exposición de telas y tejidos. Y del esqueleto también salen las palmeras, que representan la vida terrenal. Entonces, esto una vez más emula al circuito de la vida y la muerte, y la secuencia unidimensional que se genera en esto, y apoyado en la leyenda de la zorra, propio de la cultura tayán. Fue toda la metáfora del proyecto que desarrollé y expliqué y concreté en esta obra. Este museo tayán en sitio, si bien es cierto, tiene también un aspecto que hay que dejar en claro: no cuenta con identidad formal, no se parece para nada a un edificio tayán, pero también es cierto que cuenta con una rica identidad conceptual, que se ve demostrado en la metáfora, en las metáforas que he puesto, que he demostrado que están aquí, salido de una leyenda propia de la misma cultura, y de formas sexuales que responden a sus huacos eróticos. Y en la cáscara se ven los elementos mitológicos tayán. No se aprecia en este momento porque la maqueta es estructural, pero esto está lleno de mitología tayán, y es lo que se ha desarrollado en este proyecto de museo en sitio de la cultura tayán de Piura, Perú.